Evangelio de San Marcos, una enseñanza nueva. Las parábolas de Jesús. En el episodio anterior hemos hablado de los milagros del Señor, de los milagros tal y como nos los atestigua San Marcos. No los hemos narrado todos, pero sí que hemos visto unos cuantos y hemos descubierto cómo en ellos el Señor no solamente atiende las necesidades de los que se acercan con esa misericordia que le caracterizaba, sino que hace de cada acción suya, por así decirlo, una palabra referida al Padre. Cada acción de Jesús es un mensaje acerca de la cercanía del Padre, es decir, del reino de Dios. Es lo que significa el reino de Dios. Ahora, en esta nueva sesión, vamos a ocuparnos, con la brevedad que nos obliga a este formato, pero también intentando sintetizar, con esa forma de predicar del Señor, de las parábolas. Que en el Evangelio de San Marcos no hay muchas, hay muchas más en Mateo y en Lucas. Sin embargo, en Marcos podemos identificar como 6 parábolas, propiamente hablando. Pero que tiene una fuerza tal y una importancia tal que, por así decirlo, sirven como para envolver todo el Evangelio. El Señor no inventa la parábola. El Señor lo que hace es retomar esa forma de expresarse que ya aparece en el Antiguo Testamento. Encontramos ya parábolas en el Antiguo Testamento. Recordamos quizá la más conocida, la profecía de Natán, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11, ¿no? Cuando le hace a David confesar, por así decirlo, su pecado gracias a una parábola del hombre que tenía un corderillo nada más, ¿no? Y, en fin, recordamos esa parábola. El Señor, por lo tanto, no inventa, pero la renueva radicalmente y hace de la parábola como una forma suya característica de enseñar. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver más adelante, ¿no? La primera parábola que encontramos en Marcos la encontramos en el capítulo 3, cuando por primera vez a Jesús le acusan de actuar en nombre de Satanás. Dicen, de acuerdo, Jesús hace milagros, hace acciones prodigiosas, pero las hace con el poder de Belcebú, dicen sus adversarios, ¿no? Entonces el Señor utiliza aquella comparación, ¿no?, de si Satanás expulsa a Satanás es que está dividido consigo mismo. Y ahí es donde por primera vez en el Evangelio de Marcos aparece la palabra parábola. Les dijo esta parábola. Pero la primera gran parábola del Señor que vamos a leer en el Evangelio de San Marcos es ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, donde encontramos un primer grupo de parábolas, quizá el más importante. Y ahí vamos a leer la parábola del sembrador, la parábola de la semilla que crece ella sola y la parábola del grano de mostaza. 3 parábolas que aparecen vinculadas entre sí, como un discurso, por así decirlo, del Señor en parábolas, y que ya van a empezar a dilucidar ante nosotros ese misterio del reino de Dios. Porque en el fondo las parábolas son la forma que tiene el Señor de presentar ante nosotros el reino de Dios como algo que es accesible y a la vez como algo que es nuevo y que requiere, por lo tanto, la fe para adentrarse en él. Y vamos así en primer lugar a la parábola del sembrador, es sin duda la más extensa del Evangelio, no la parábola en sí, hay otra que es más larga, pero la parábola del sembrador tiene la parábola y luego la explicación, y por lo tanto el conjunto es el más extenso en el Evangelio de San Marcos. La parábola la conocemos bien, nos habla de un sembrador que es Jesús, nos habla de una semilla que es la palabra, la palabra que predica Jesús, y luego nos habla de 4 tipos de suelo. Primero el suelo duro, al borde del camino. Luego el suelo pedregoso, es decir, hay tierra, pero poco profunda. Luego nos habla de ese suelo que es bueno, pero que está infestado de malas hierbas, de espinas. Sabemos que las malas hierbas crecen donde hay buena tierra. Y por último el suelo, la tierra buena, que es la que es capaz de acoger la semilla y hacer que en ella brote, que de ella brote una espiga, pues que dé 100 o 60 o 30 por uno. Bueno, pues esta parábola, que es tan sencilla, es una parábola en la que, por así decirlo, se contiene todo el Evangelio. Porque el protagonista es Jesús. Y la semilla es su palabra, es decir, es una representación en parábola de lo que Jesús está haciendo, de lo que Jesús está haciendo en Israel, por ahora solo en Galilea, luego lo hará ya también en Jerusalén.
Pero la vida de Jesús pues fue precisamente esto. Fue sembrar la semilla de la palabra. Y esa semilla, algunos directamente no la quisieron oír. Hemos comentado antes cómo los escribas y los fariseos rechazan a Jesús desde el principio, ¿no? Y va a haber otros que la escuchen, como va a decir el Señor en la explicación de la parábola, en este mismo capítulo, y la cogen con alegría, como se acoge el Evangelio, como se escucha una buena noticia, ¿no? Y sin embargo, va a decir, tienen poca profundidad. Y entonces cuando sale el sol, pues cuando llegan las pruebas, sobre todo las pruebas por la fe, pues entonces decae. La semilla no puede dar fruto, termina malograda. La semilla que cae entre zarzas y entre malas hierbas, pues queda ahogada. Ahí vemos como los engaños de la vida, ¿no? De las riquezas en particular, ¿no? El mundo, las riquezas que ahogan la palabra, ¿no? Le se acoge, sí, y empieza a germinar y empieza a dar la espiga, empieza a brotar poco a poco, ¿no? La persona empieza a vivir de una forma nueva. Sin embargo, pues la presión del mundo, la presión del qué dirán, la presión del deseo de seguridades, la presión pues del propio criterio frente al criterio de Dios, pues va a ser tan fuerte que poco a poco se va a ir apagando la espiga y queda también malograda. Queda la tierra buena. Y esa tierra buena es la que acoge la semilla y en cierto modo la tierra se deja transformar. Eso es lo que sucede con las semillas, ¿no? La semilla cuando arraiga, las raíces terminan, por así decirlo, transformando el terreno. Se hace un terreno nuevo, ¿no? Pues es la semilla buena que arraiga y que por lo tanto da fruto. Da mucho fruto. Muchísimo fruto, 100, pero también mucho fruto. 30 es un fruto magnífico, el que Dios quiere para cada semilla. Bueno, pues decía como esta parábola, que es la primera gran parábola del Señor, en cierto modo contiene todo el Evangelio. Y el Señor se la propuso a sus discípulos que en un primer momento no la entendieron. De hecho, le preguntaron por las parábolas, ¿no? ¿Qué significa esto? Y es entonces cuando el Señor dice que le explica de forma enigmática para que la comprensión no sea inmediata. Es decir, para que la comprensión requiera una decisión de fe, un creer en Jesús. Y es entonces la fe la que permite entender las parábolas. Bueno, pues esto es lo que revela la semilla, la parábola del sembrador, esa gran parábola que, como digo, contiene todo el Evangelio. Se podría entender, y en último término, la gran semilla es Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan, él dice de sí mismo, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda estéril. Si muere, da mucho fruto, en Juan 12, 24. Qué duda cabe que la resurrección de Jesús es el 100 por 1. El 100 por 1 de su semilla, de su espiga, ¿no? Pero luego tenemos alguna otra parábola, son todas de semillas, le gustaban mucho las parábolas de simiente al Señor, que van como ahondando en este misterio del reino de Dios, ¿no? Y así nos dice también el capítulo 4 de Marcos, que el reino de Dios es semejante a una semilla que un hombre siembra en su campo y luego el hombre se va a dormir, se va a descansar tranquilamente y resulta que la semilla crece por sí misma. Crece por sí misma, automáticamente, utiliza esta palabra, el evangelista en griego, ¿no? Y da fruto. Como para expresar, no que nos podamos dormir tranquilamente en los laureles, podríamos decir, ¿no? Pero para expresar el dinamismo, la fuerza interna que tiene la palabra de Jesús, que tiene el reino de Dios, ¿no? Como diciendo, si al reino de Dios no se le ponen obstáculos, ese reino va creciendo y es capaz de invadir todo el campo y es capaz de dar mucho fruto. La potencia que tiene, porque no hay que olvidar que la semilla es una semilla inmejorable. La semilla es inmejorable porque es la palabra de Jesús, es la palabra de Cristo. A continuación leemos otra parábola también de semilla, también de siembra. Está mucho más breve. Hay parábolas muy extensas y hay parábolas muy breves y sin embargo todas son tremendamente cargadas de significado. La parábola del grano de mostaza. ¿Qué es lo que el Señor quiere manifestar en esta parábola? Pues como el reino de Dios es algo aparentemente insignificante, muy pequeño, como la semilla del grano de mostaza,
del árbol de la mostaza, que dicen que 600, 700 semillas pesan un gramo. Son una cosa ínfima, ¿no? Y que, sin embargo, en la huerta son capaces de producir la planta más grande. Un árbol que 3, 4 metros, y el Señor, pues, aquí utiliza la hipérbole, ¿no? De tal manera que las aves del cielo pueden acogerse en sus ramas, ¿no? Pueden encontrar morada en este árbol. Pues así es el reino de Dios. Esa realidad aparentemente humilde, aparentemente incapaz. El mismo Señor en su humanidad, pues era un hombre como los demás. Y sin embargo, con una capacidad interior de dar fruto que nos sorprende y que sorprende a todos, ¿no? Así, mediante las parábolas, el Señor va haciendo y permitiendo intuir en qué consiste el reino de Dios, es decir, en qué consiste la acción de Dios en Israel, la acción de Dios en su iglesia, la acción de Dios en cada uno de los miembros de su iglesia. Actúa como la semilla del grano de mostaza. Otra gran parábola del Evangelio de San Marcos, que aparece ya mucho más adelante, en el capítulo 12, ya cuando Jesús está predicando en el templo de Jerusalén, pues es la parábola de los viñadores homicidas. Y es una parábola que también aparecerá en el Evangelio de San Marco, de San Mateo y de San Lucas. Y es una parábola que es una especie de descripción en clave de historia, de la historia de Israel. Cómo Dios se ha sembrado su viña, la viña era símbolo de Israel en el Antiguo Testamento, y cómo la ha rodeado una cerca, le ha hecho el lagar, ha preparado todo, y luego la ha dado a unos hombres en arriendo para que ellos la cultiven, evidentemente puedan vivir de ella, y al dueño de la viña le paguen lo que le corresponde, ¿no? Sin embargo, como sabemos, esos viñadores homicidas pues no van a aceptar el pagar al dueño de la viña, y a los mensajeros que les va enviando los va a ir matando, ¿no? Son los profetas, ¿no? Y finalmente decidió mandarles a su hijo amado, la misma expresión que aparece en el bautismo, este es mi hijo amado. Les envió a su hijo amado diciendo, a él lo respetarán, y sin embargo, pues matémoslo y nos quedamos con la viña, ¿no? Bueno, pues es una parábola impresionante donde el Señor se presenta en continuidad de la historia de Israel, llevándola a plenitud y a la vez insinuando cómo Él va a dar la vida por su pueblo. Pero esto ya lo veremos en sesiones sucesivas.